Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy eh, comenzamos con el ciclo de entrevistas eh, Ciencia Diversa UPV, eh, un proyecto impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Área de Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, con la colaboración de la Unidad de Igualdad de la UPV y el Grupo Diversa de Generación Espontánea y, por supuesto, eh, la participación de ITCEX Better España. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, pretende eh, dar voz a todas las personas del ámbito científico profesorado y estudiantes con el objetivo de crear una red de referentes y personas aliadas por la diversidad afectivo-sexual y de género y el reconocimiento de sus aportaciones académicas, eh, científicas y profesionales. Hoy damos comienzo a este primer episodio en directo desde Twitch con Alfredo Corel, doctor en biología, especialista en inmunología, catedrático de la Universidad de Sevilla y divulgador científico. Eh, bienvenido, Alfredo. Hola Luis, muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación a, a este episodio inaugural. Suena muy bonito. Muchas gracias. Eh, nada, lo primero, preguntarte por tus pronombres. Eh, ¿Qué te tengo que decir aquí? Que me, bueno, que me gusta que me traten en masculino. Exacto, perfecto. Vale, pues nada. Eh, me gustaría lo primero que las personas que nos están viendo y que se vayan conectando, bueno, pues que te conozcan un poco, pues científicamente hablando y para situarnos para que la gente, para la gente que no lo sepa, eh, pues cuál es tu especialidad, qué estudia la inmunología, eh, qué enseñas eh, como docente. Cuéntanos. Hola, un poco. Soy, soy biólogo. Eh, por, además por la Universidad Complutense de Madrid, pues soy madrileño de nacimiento. Y, y luego dentro de la rama de la biología, que tiene muchísimas aplicaciones en muchos campos, pues la verdad es que me he dedicado a la inmunología, que es la ciencia que estudia digamos, las defensas del cuerpo en un, amplio, en un amplio concepto de lo que nos defiende de cualquier cosa que sea digamos, eh, dañina para el organismo. Eh, normalmente pensamos en infecciones. Que es lo, lo obvio, ¿no? Los virus, las bacterias, los parásitos, las infecciones que nos pueden hacer daño, eso es lo obvio. Pero hay más cosas, hay más cosas que atacan a nuestro organismo, como por ejemplo los cánceres, ¿no? Un tumor es también una agresión, es una agresión de células propias que se, se alteran, pero no deja de ser una agresión al organismo, a su integridad. Y otra cosa que es eh, también una agresión, por ejemplo, es eh, los trasplantes. Cuando pensamos en un trasplante, lógicamente es un proceso que no es natural, ¿no? que es un, un avance médico del, del siglo XX, lo de poder trasplantar órganos y tejidos, pero lógicamente ataca un, un, un trozo de piel, un, un riñón nuevo, un corazón nuevo, es distinto de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a tender a deshacerse del tuelo. Todo esto es lo que estudia la inmunología, cómo funciona el sistema inmunitario y luego también estudia las enfermedades derivadas de que. Esto no funciona bien y aquí entramos en unas enfermedades conocidísimas, seguro para todo el mundo, como son las alergias, por ejemplo, que uh -huh. es cuando el uh -huh. sistema inmunitario funciona de más, eh, frente a cosas que no debería, como un polen o como un alimento. Tenemos las enfermedades autoinmunitarias, que está bien cuando el sistema inmunitario actúa de más, pero frente a, a estructuras propias, y aquí, por ejemplo, todo el mundo va a entenderse si a lo de diabetes, diabetes o esclerosis múltiple, o una que está muy de moda últimamente porque se están produciendo cada vez más casos, que son el Crohn, eh, enfermedades eh, de nuestro aparato digestivo. Sí. Y también están dentro de este grupo eh, de enfermedades del sistema inmunitario las que son inmunoeficiencias, que aunque las hay genéticas, como los niños burbuja, quizás a nuestro colectivo nos toca mucho más de cerca otras que son, no son genéticas, son secundarias a otras situaciones, como por ejemplo el SIDA. ¿no? El SIDA correcto, que es correcto. una inmunodeficiencia secundaria a una infección por el virus del VIH, ¿no? eh, entre otras cosas. Todo esto lo, lo estudia la inmunología y ya la, la última ramita que también aporta la inmunología es el campo del uso del sistema inmunitario para hacer terapia, para curar, tratar y curar enfermedades. Esto se llama inmunoterapia y en este momento está teniendo una eclosión, es un boom. Eh, con el uso de unas moléculas que son los famosos anticuerpos eh, que se están utilizando en el cáncer, se están utilizando en enfermedades autoinflamatorias, en alergias, en infecciones. Las vacunas es una aplicación directa a la inmunoterapia ¿no? para prevenir infecciones como el COVID, entre otras muchas que, que usamos en nuestro día a día. O sea, aquí, un poco todo esto, defendernos de lo que nos hace daño, estudiar las enfermedades y usar todas las defensas para contrarrestar algunas enfermedades y para prevenir. Perfecto. Y una pregunta, ¿y a ti eh, qué fue lo que te encaminó eh, o sea, hacia, el, hacia el ámbito científico? ¿Qué fue lo que te llamó para ir hacia ese, hacia ese mundo? Yo soy muy cuadriculado, Luis, <laughs> así que mira, eh, recuerdo que de pequeñito, en, yo no sé en qué curso sería, en mi época estaba una cosa que se llamaba la educación general básica, la EGB que estudiábamos, de, creo que era hasta octavo de GB y luego hacíamos el bachillerato. Y el bachillerato tenía tres años y luego hacías el, el curso de orientación universitaria, el COU. Ese pues sistema ha cambiado. Hoy en día la estructura es un poco distinta. Pero cuando yo estaba en ese sexto de GB que quizá es equivalente a segundo de la ESO, ahora mismo podría ser equivalente a segundo o tercero de la ESO, pues el profesor llegó allí y nos dibujó en la pizarra una proteína... Y un ácido nucleico, un ADN. Y yo me enamoré perdidamente de aquellas dos cosas. Y yo dije, yo de mayor, quiero dedicarme a esto. Y como ves, he cumplido la promesa. No he cambiado ni un ápice. No soy de estos que dicen, quiero ser bombero, quiero ser enfermera y luego cambia con la edad. No, yo. Lo tuviste clarísimo. Cuando vi aquello, me iluminé y dije, yo de mayor, quiero estudiar esto. Además, tenía claro que iba a ser En biológicas hablamos. Eh, cuando estudiamos la carrera de que hay biólogos de bota y biólogos de bata, los biólogos de bota son los que les gustan los bichos, las Ajá. plantas, los ecosistemas el campo, ¿no? esos son los de bota y los de bata somos los de laboratorio, entonces también tenía muy claro que iba a ser biólogo de bata yo cuando era pequeño te diré que quería ser, ahora que lo has dicho eh, biólogo de bota, pero luego todo ya cambió, todo cambió y, y luego, o sea, estudiaste biología y por qué elegiste o por qué te especializaste en inmunología. No sé si hay algún, algún alguna cosa por la que te decartaste ahí. Sí, para, de toda, si hay... para todas las cosas hay un porqué. Este por no es bonito. Es casualidad. Uh -huh. Este por qué no es bonito. Fíjate, yo cuando, cuando empecé la carrera de biología con muchísima ilusión, digamos que había dos apartados de la biología que me llamaban mucho 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 la atención, eran la genética y la bioquímica. ¿Por qué estoy en inmunología y no en genética en bioquímica? Es todo pura casualidad. Genética. El profesor que nos dio la asignatura importante, fuerte de genética, me pareció un tostón, me aburrió como a las moscas, hizo que perdiera todo interés por aquella rama, su manual era insufrible esto es importante decirlo porque un profesor te puede marcar en tu vida Totalmente profesional es. para bien y para mal, ¿no? Y en mi caso pues este señor me desenamoró completamente de la genética entonces en la bioquímica ya me gustaba lo suficiente, que era aquello que yo había visto en, en la EGB, ¿no? En la estructura de los, las proteínas y el ADN y entonces intenté en bioquímica de hecho, fíjate, hablé con, con el departamento de bioquímica de la Complutense uh -huh. y me dijeron Alfredo, tú has sacado solo sobresaliente. No has sacado matrícula de honor. Así que aquí solo cogemos a las personas que han sacado matrícula de honor. No te podemos coger con nosotros. Fíjate, fíjate. Madre. Eh, me fui a ver a una maravillosa científica que ha fallecido, desgraciadamente, que es Margarita Salas, que ella era bioquímica en, en la Autónoma de Madrid. Y le pedí una cita. Y fíjate, a un estudiante como era yo, un estudiante de cuarto de biológicas, me recibió. Y. Y me dijo, a ver, enséñame el expediente académico que tienes. Y yo era una persona que no era de luchar las notas, no era de estos que iban a todos los despachos a, a raspar la décima y tal, ¿no? Entonces, pues había sacado prácticamente en todo notable. Eh, tenía una prueba nada más, pero todo más notable y un número considerable de sobresalientes. Y, y me dijo, Alfredo, tú con estas notas que no son malas, no tienes asegurado un futuro científico. Dice, ¿En serio? En serio, porque... Para tener una beca oficial, que son las que son más sí. estables, dice tienes que tener un dos y medio. Un dos y medio en la escala que teníamos antes en la universidad queda de 0 a 4, que un dos y medio pues equivaldría en este momento, pues a un 8, básicamente de media. Y me dijo, tienes que tener un dos y medio, tienes un 2 con uno, no tienes asegurada una beca. Entonces yo. Te recomendaría que no trabajes de momento. Yo estaba hablando, empezando cuarto de, de biológicas, que en ese momento eran cinco años. Dice, yo te recomendaría que no trabajaras en ningún laboratorio, que te dedicaras a estudiar y, y, y mejoraras tu expediente. La verdad es que fue encantadora, a mí me, me gustó mucho lo que me dijo, pero la vida no fue así. Según volvía a la computense, eh, los que había pedido trabajar con ellos, que me habían rechazado por no haber sacado matrícula, me llamaron. Y me dijeron: saca de abrir un laboratorio de inmunología en el hospital 12 de octubre de Madrid, y están buscando becarios. Y como tú has venido y querías eh, meterte en el laboratorio ya, pues hemos, eh, le hemos ofrecido a este laboratorio tu currículum por si te interesa. Y allí fui, allí fui, allí me cogieron. Y fíjate, cuarto y quinto, Luis, y va a quedar muy pedante, pero fue así: ocho asignaturas, ocho matrículas de honor lo que me subió el expediente al dos y medio necesario para tener esa beca que me había dicho Margarita Salas asegurada, pero lo hice a la vez que estudiaba. O sea, que durante cuarto y quinto de carrera estuve ya trabajando gratis. Esto antes lo llamábamos meritorio. Esto hoy en día ya, no, es, sí. en día ya no se lleva tanto y, de hecho, no es aconsejable estar en una institución pública trabajando por, por amor al arte, porque estás haciendo un trabajo de investigación, pero en esa época era muy común. Correcto. Así que acabé en inmunología porque me desenamoré de la genética y porque no me quisieron en bioquímica, fíjate. ¿Te y desenamoraste? Estoy feliz, estoy feliz. Oye, y decías que te desenamoraste por, por, por el tema de los profesores y porque hay profesores que marcan para bien, para mal. Eh, tú ahora mismo, eh, te quiero decir, le eres un profesor que ha tenido un premio, ¿no? O sea, te quiero decir, en 2018, si no recuerdo mal, eh, te premiaron como mejor docente universitario. Sí. Es un premio que te tienen que proponer los alumnos, si no me equivoco. Sí, estos son unos, unos premios que son de una plataforma que se llama Educa Banca, que los mueve, los promueven desde la Universidad de A Coruña, en Galicia. Ya llevan unas cuantas ediciones y son unos premios muy bonitos porque no los puedes solicitar tú como profesor ni los puedes solicitar tu institución, ya sea una universidad, ya sea un colegio, ya sea un instituto. Lo tiene que solicitar tu estudiantado. Entonces, en el caso de, de primaria, son los padres los que lo solicitan por sus hijos. Y en el caso de secundaria en adelante los utilizan los propios alumnos. Así que, bueno, la sorpresa es que de pronto un día me escribe esta plataforma y me dice, le han propuesto, eh, no te dicen cuántos, le han propuesto a sus estudiantes para, para este premio. Entonces, si usted quiere participar y ahí se abre una, una carrera larga, pues tienes que presentar un currículum muy detallado de lo que haces, cómo lo haces y, y todos los méritos que te van a evaluar. Que, que es como si fuera una aplicación oficial, sabes, cuando pides un proyecto de un ministerio, la verdad es que es una cosa muy seria y muy exhaustiva. Pero eso, lo bonito que tiene es el arranque que, que es necesario que los estudiantes te que los estudiantes te propongan. ¿Y tú cómo te sentiste en ese momento? Es decir, cuando te llega esa, esa carta, esa llamada eh, que tus estudiantes propiamente te hayan propuesto para profesor, para mejor docente, ¿no? De, de, del año? Entiendo que, bueno. A ver, te llegas una sorpresa, Luis, porque bueno, yo sí que había oído hablar de estos premios. A mí fue la segunda edición. Eh, fueron bastante notorios en la primera. Hay que decirle a Nerea que se silencie porque está aquí colándose. Sí. Nerea, por favor, si nos escuchas, silénciate. Si tienes tú su móvil, díselo porque parece que no nos oye. Sí, se lo voy a... Bueno, lo que te decía es que fueron bastante notorios y y la verdad es que han sido muy bien acogidos por, tanto por la comunidad académica como por la sociedad. por, por el mero hecho este de que en la, el inicio del, de la competición, si es que es una competición, eh, es los estudiantes. yo no me considero nunca el mejor profesor de españa, pero es muy, no sé, es muy presumido pensar eso. ¿no? pero lo que sí es cierto es que soy una persona con mucha autoexigencia, con mucha autocrítica con mucha responsabilidad con, con el acto de la docencia de la enseñanza y, y muy vinculado muy vinculado muy, muy, muy compenetrado con mis estudiantes porque ya en un nivel universitario o cuentas con los estudiantes en el proceso docente o no vale para nada eh, yo creo que los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje y luego tiene que saber el profesor es pues eso hacer de guía de ese proceso efectivamente y y tú, o sea, ¿cómo te defines como profesor? Es decir, cuáles son tus máximas dentro de la educación, dentro de. cómo enfocas tú tus tus, tus clases. Eh, mira, Luis, la, la, la palabra que resume todo la palabra que resume todo para ser un un buen docente, pero casi para ser buen cualquier cosa, en, profesionalmente hablando, es la pasión. Yo incluso te diré que si no hago las cosas personales o las cosas profesionales con pasión, prefiero no hacerlas. Todo lo que hago me vuelco. Y eso es muy bonito, pero a la vez es muy duro, porque claro, cuando sale bien es maravilloso, pero cuando sale mal, pues te llevas unos golpes que te dejan, te dejan absolutamente tumbado. ¿no? Entonces, eh, yo la docencia la enfoco con pasión y, y me llevé una, un golpe tremendo nada más llegar. Cuando yo... Mi carrera empieza en, en Madrid, como hemos hablado antes, en el 12 de octubre, donde yo me formo como inmunólogo. Luego me voy un año a Londres a hacer una estancia postdoctoral y de Londres ya vuelvo a la Universidad de Valladolid como profesor titular. Y, y claro, cuando yo llegué ahí a la Universidad de Valladolid, llegaba con, bueno, pues con mucha carga de profundidad, pensándome un muy buen inmunólogo, había publicado ciencia en muy buenas revistas y yo venía pues con, pues con la cabeza muy alta ¿no? y, y de pronto piensas que todo lo que tú sabes de inmunología lo tienen que saber los estudiantes. Yo daba clases a medicina fundamentalmente, luego ya empecé a dar clases también a nutrición y a enfermería, pero al inicio era solamente a, a medicina. Y claro, a la, a la primera semana de clase, los estudiantes, que para ellos esa asignatura era la María, y además esto se transmite de una generación a otra, como bien sabes. Sí, que se, van, se lo van contando de van curso contando, en curso. claro. Pues eh, para todos era la María la inmunología de segundo. Y te diré que no la María de segundo, era la María de la carrera. Y de pronto llega este señor de Londres con unas ínfulas de la leche e intentando enseñarles cosas estratosféricas. Y, y claro, me, me estrellé. Me estrellé y me lo dijo el, el jefe de estudios, me llamó, y me dijo, oye Alfredo, mira que los estudiantes están quejando un poco de que tienes un nivel muy alto, que no te pillan, mira a ver, habla con ellos. Y, y te digo, soy muy reflexivo, soy muy autocrítico y aquello me dejó un poquito tocado y fui a los delegados de clase, como daba en dos clases distintas la teoría, y a los dos les pregunté. Y sobre todo de una de las clases que era una chica, fue, <laughs> fue salvaje el comentario, porque estaba enfadada cuando yo le pregunté. Dije, oye, mira, esto me ha dicho el jefe de estudios que no me estáis entendiendo, es verdad. Bueno, es que usted qué se cree, es que no se le entiende nada, es que si lleva dos semanas contando unas cosas que para qué nos va a valer como médicos, es que esto no llega a ni Bueno, yo me quedé muerto, ¿no? Porque estaba como. En buen tono, o sea, no, no deja de ser un buen tono, pero agresiva, ¿no? Como más que agresiva, enfadada. Así que yo me fui a casa con un cabreo de, del 15 diciendo, bueno, ¿y cómo soluciono esto? Y entonces y yo tenía una trayectoria en, do, en formación, eh, formación no reglada. Yo he sido durante muchos años monitor scout. Y claro, ahí había aprendido muchísimas técnicas de, de pedagógicas, pero bueno, técnicas que no tenían cabida, digamos, en la, en la formación oficial y que hoy en día sí la tienen. De hecho, se han rebautizado todas y, y el aprendizaje servicio, que hoy está súper en boga, ya en los scouts yo lo, lo, lo aprendí. Y, y lo que los scouts se llamaban las especialidades, hoy en día en la docencia online lo llaman las badges y también está metido. Y el aprendizaje basado en proyectos, que también está hoy en día muy en boga, ya lo hacíamos en los scouts con unas cosas que se llamaban aventuras y empresas. Quiero decir, eh, ¿Yo? todo esto tenía un, un paralelismo maravilloso con, con, con los métodos, digamos, pedagógicos de hoy en día, pero, claro, yo de pronto pues dije, tengo que, que de esto tengo que sacar algo, ¿no? Y me encerré claro. un fin de semana y volví a clase. Contando una obra de teatro, lo que eh, diríamos hoy un roleplay, en un juego de roles en el que yo convertía a los estudiantes en piezas de la célula y dentro del aula, cada estudiante era una proteína, era un trocito de, de la célula y hacíamos una obra de teatro. Y me costó más, Luis, explicarles lo que íbamos a hacer que hacerlo. Entonces, cuando lo hicieron, que duró la escenificación, no sé si serían 15 minutos, o sea, tardé casi 30 en explicar. Hice pegatinas de colores, cartulinas, banderitas, cada uno le repartí su papel y explicarles lo que íbamos a hacer me llevó media hora y luego 15 minutos hacerlo. Fue espectacular, porque además llevé a las dos aulas juntas, con lo cual me junté con casi 150 estudiantes en una aula magna repleta y que además era semicircular, era redonda, con lo cual para la célula me venía de lujo, no era una aula cuadrada. Y salió genial a la primera y bueno, acabó la, la clase aplaudiendo. Y yo ¡Qué dije, guay! Hostia, Alfredo, has conseguido, has conseguido claro has conseguido en una hora lo que llevas intentando dos semanas, ¿no? Y a partir de ahí, pues dije, este es el camino, ¿no? Entonces fui el primero que tuvo en la universidad una página web en la que les iba colgando preguntas, en la que les colgaba los materiales para estudiar... Eh, y sí, una pregunta, pero... porque yo estuve, perdona, eh, que te sí. porque he estado leyendo un poco y bueno, he visto que eres un, un profesor que además has utilizado mucho pues, lo que estabas diciendo, ¿no? Eh, las nuevas tecnologías, las redes sociales, eh, has abierto un canal de YouTube. Y luego he visto también otro programa que me ha hecho, o sea, me ha hecho especialmente gracia por el título, que era Tus defensas salen de cañas. Uh -huh. Esa ha sido un poco toda la evolución. Ese es el inicio, lo que te contas al inicio, y luego a partir de ahí, pues eh, añadí lo que hoy se llaman además competencias transversales, ¿no? Trabajar en equipo, exposiciones en público, el uso de las redes sociales en la docencia y, y la tecnología. Coger la tecnología de aliada. A veces los profesores tendemos a, a entender la tecnología como un enemigo a vencer y la tenemos que coger como un aliado, ¿no? Porque es muy potente cuando lo usas bien como un aliado. Fíjate ahora mismo hay un debate también tremendo con los usos y tiene muchísimos usos docentes el Chat GPT que es la, la inteligencia artificial. Yo todavía Correcto, no, he llegado, sí. no he llegado a ello, pero la voy a usar de modo inmediato, ¿no? Entonces, pues ha sido una evolución de, de 12-15 años en el que además he invitado a, a otras universidades a que se unan en el proceso. Somos ya Hemos colaborado algunos años ocho universidades de Europa, porque te diré que estaban una portuguesa y otra francesa, aparte de seis universidades españolas. Y por supuesto participan en ese proyecto no solo los profesores de inmuno, sino también profesores de otras materias transversales. Pues tengo ingenieros de Teleco que me ayudan en desarrollos informáticos. Tengo profesoras de traducción e interpretación que nos han ayudado a traducción de materiales. Tenemos pedagogos que nos han ayudado al tema metodológico. Y tenemos, muy importante, técnicos, o sea, personal de administración y servicios, que nos han ayudado a todo el desarrollo audiovisual, sin el cual yo tengo unos vídeos de una calidad maravillosa a docentes, pero porque hay un equipo audiovisual por detrás. ¿Un equipo ¿no? que lo... Claro, porque yo solo sería incapaz de, de asumirlo. Y luego, lo más importante de todo, tengo estudiantes en el equipo. O sea, los estudiantes han participado en el equipo de innovación docente desde el primer momento casi. Y o sea, esto, al final es súper más... importante toda esta participación, comunicación, profesor-alumno. Claro, es lo que te decía. Si al estudiante estudiantes dejas fuera del proceso, tienes muy pocas papeletas de éxito, muy pocas probabilidades. Y, y el último, uno de los últimos pasos que di en Valladolid, justo antes, pocos años antes de la pandemia, fue salir a la calle, que es la parte divulgativa, y la hice también con los estudiantes de la mano, porque dije, ¿a ver, van a ser futuros médicos? Futuras enfermeras y tienen que saber hablar a sus clientes, porque son sus clientes, los pacientes son sus clientes, tienen que saber hablarlos en un tono que les sepan entender, con un lenguaje comprensible. Y muchas veces el lenguaje médico no lo es y los médicos no saben traducir muchas veces ese lenguaje en palabras comprensibles. Entonces, para mí era una actividad muy potente el sacar la divulgación a la calle con ellos y hacíamos esta fiesta que se llama Tus defensas salen de cañas, eso era el día lo hacíamos por el Día Internacional de la Inmunología, que es a finales de abril cada año, y íbamos a un pub y allí los estudiantes explicaban qué es un trasplante, qué es una alergia, qué es una vacuna, eh, qué es la esclerosis múltiple, o sea, enfermedades, terapias, conceptos que están en el boca a boca, qué es un anticuerpo, ¿no? Para qué vale, qué es un grupo sanguíneo, un trasplante. Bueno, pues todas estas cosas lo explicaban en, en tono comprensible y la gente preguntaba. Esa actividad pues, la hemos hecho seis años, el séptimo se fastidió por la pandemia y luego yo cambié un poco de tercio porque entré a un cargo de responsabilidad en la Universidad de Valladolid y ya no pude continuar con la docencia a tope, entonces eh, ha estado parado unos años y lo pretendo retomar esta actividad en, aquí en Sevilla, sí. Además, en ah, el mes de abril, fíjate, con lo potente que es el mes de abril en Sevilla. No, ya te digo, <laughs> la verdad es que sí que es un buen momento para reactivar el, el tus defensas a de Cañas. Y yo quería preguntarte, porque al final, eh, bueno, queremos hablar un poco de referentes. Eh, tú, obviamente, te has convertido en un referente para tus alumnos eh, y en un referente científico. ¿Cuáles fueron tus referentes eh, científicos, así de primeras? Pues mira, eh, yo te diría que tengo dos referentes, sobre todo en la universidad, en la propia Complutense, donde, donde yo estudié, que fueron el profesor de bioquímica, Pepe Gavilanes, muy a mi pesar fue el que me rechazó por no haber sacado matrícula de honor, pero Pepe hacía unas pizarras maravillosas, tenía una fascinación por la docencia que a mí me transmitió y, y bueno. Para mí fue fantástico, ¿no? Las clases con, con Pepe Gavilanes. Y, y el otro fue José Luis Tellería. José Luis Tellería eh, ha sido también decano de la Facultad de Biológicas de la Complutense. Después era profesor de zoología. Fíjate que te, yo te he dicho que era biólogo de, de, bata. de bata, no de bota, pero consiguió que su asignatura no solo me fascinara, sino que sacara matrícula de honor. Era una persona de una calidad maravillosa. Yo creo que de cierto modo fue para mí lo que hoy un día los chavales llaman tu crash, ¿no? Yo creo que, que José Luis Tellería se convirtió también un poco en mi crash a nivel personal, no solo como docente. Y, y para mí han sido dos personas que, que han sido referentes en, en que yo me dediqué a la docencia, sobre todo con esta pasión. Si me voy a la parte más científica en español, eh, pues fíjate Severo Ochoa, uno de los Premios Nobel que hemos tenido y su sucesora, para mí, que, que fui a entrevistarme con ella, como os he dicho, Margarita Salas, para mí han sido referentes científicos eh, sin ninguna duda. Y hablando ya del colectivo LGTB, eh, no sé si has tenido tú referentes o los tuviste cuando eras joven, eh, cuéntanos un poco. Pues mira, en el mundo de la ciencia no los tuve no tengo que engañarte porque en esa época eh, era todo muy oscuro no, no los tuve, los he descubierto posteriormente y sobre todo uno que es para mí maravilloso que luego te cuento en el mundo de la ciencia no, no, no los tuve y los tuve tarde en el mundo, digamos, del artisteo además un, unos referentes muy histriónicos a veces muy exagerados eh, referentes que en España se aceptaban bueno pues en mundos como a lo mejor en la televisión, los periodistas, o actores, o bailarines, o incluso no se también los cantantes, yo no diría que los cantantes eh, se aceptaran, pero digamos peluqueros, había como determinadas profesiones dentro de las cuales eh, un periodista, un peluquero, eh, bueno, no se veía mal, ¿no? Entonces yo recuerdo casi, casi, casi de las primeras personas que que yo vi ser abiertamente gay en medios de comunicación y decir bueno me da envidia no es el modelo de gay que yo quiero aspirar a pero me da envidia que sea libre de hacerlo o, pues te estoy hablando de Boris Izagirre no a lo mejor sí. una de las primeras personas claramente para para mí probablemente hubo más antes que él no pero que yo sea consciente Quizá Boris fue de las primeras personas que, insisto, sin yo identificarme con su manera de llevarlo, pero me pareció valiente el que fuera abierta y claramente homosexual en, en los medios de comunicación. Y en el mundo científico lo he descubierto hace poquísimos años, pero ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso porque es un personaje olvidadísimo, es un personaje valiosísimo. Se llama Pío del Río Ortega, es un neurocientífico vallisoletano, además, de Valladolid. Eh, claro, en Valladolid resulta que tenemos un hospital que se llama así: Hospital Pío del Río Ortega. Y tenemos en nuestra facultad, donde yo estoy trabajando 24 años, en la Facultad de Medicina, hay un aula que se llama Pío del Río Ortega. Y dices, bueno, pues un médico ilustre de Valladolid, como hay tantos. ¿no? Y ya está. Pero han tenido que pasar mucho tiempo después y encontrarme con una periodista cordobesa, Elena, a la que adoro, que de pronto escribe un, un libro que se llama Un científico en el armario. Eh, entonces ella descubre en un fondo documental las cartas que el novio, que no era marido en aquel momento, de Pío del Río Ortega escribía a sus cuñadas. ¿no? Estaban en el exilio porque el Pío del Río Ortega había estado en Madrid, había sido sucesor o, o discípulo de, de Ramón y Cajal. De hecho, probablemente los descubrimientos de Pío del Río Ortega no desmerecen en absoluto a los del propio Ramón y Cajal. Probablemente Pido del Río Ortega hubiera sido propuesto al Nobel si no hubiera sido homosexual. O sea, es que fíjate a lo que estoy llegando, decir sí, que, sí, sí, sí. que sus descubrimientos fueron del nivel, por no decirte incluso, en algunos aspectos, más potentes que los de Ramón y Cajal, pero fue tapado probablemente por ser gay. Eh, era republicano, y de hecho le ofrecieron ser ministro en alguna de las Repúblicas, eh, y claro, con la Guerra Civil, esto le llevó al exilio. Y, y bueno, pues desde ese exilio su pareja, su pareja escribe cartas a, a sus familias aquí en, en España y esto lo descubre Elena años después y yo tuve la suerte, fíjate además, en plena pandemia, el año 2021, en, con motivo de la celebración del Orgullo 2021, junté en Valladolid a tres personas en plena pandemia que fueron a un sobrino nieto de Pío del Río Ortega, porque le queda familia. Viva a Elena, la autora de este libro, Un científico en el armario, y a uno de los profesores de historia contemporánea, Enrique, más eh, conocidos de nuestra Universidad de Valladolid. Y ellos tres hablaron sobre Pido el Río Ortega en estas tres vertientes: no, la vertiente personal, la vertiente eh, política y su, 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 tuvo un peso político importante en la República. Tuvo un peso científico importantísimo que no fue reconocido, y luego pues, la parte personal que la, la contó Elena Lázaro. Y me pareció un encuentro precioso, maravilloso. No tuvimos mucha afluencia, estábamos en unos aforos restringidísimos. Te estoy hablando de junio del año 21, en, en medio de la pandemia. Pero yo creo que sin duda esta figura hay que recuperarla para las futuras generaciones, porque Pío del Río eh, vamos, ha sido. Un, un científico inconmensurable. Y fíjate, eh, hay una asociación, un, un calendario de la FECIT que, que hacen desde la Universidad de León y, y que ahora están dedicándose a meter a, a personalidades, eh, hombres, mujeres, de todos los colores en el ámbito LGTBI, porque no quiero dejarme ninguna sigla fuera. Eh, de todo el colectivo, de todas las iniciales, se están metiendo en, en un calendario escolar eh, efemérides de todas estas personas, pues eso para ir por ejemplo, poco a poco generando un poco de memoria histórica. Eh, mira, otra que yo he descubierto posteriormente es Gedi Lamar. Gedi Lamar, que es súper importante en desarrollo de tecnología, ¿no? es una de las madres de la tecnología, también es del colectivo LGTBI y ha estado oculto hasta prácticamente hace nada, y de hecho. No reconocido por mucha gente. Así que sí. hay que ir recuperándolo. Esta memoria, Luis, hay que ir recuperándola. Absolutamente. Porque eh, a mí me surge la pregunta: ¿es más difícil o, o más complicado ser visible eh, dentro del ámbito científico? O, o sea, más que en otros ámbitos, por ejemplo, como comparabas con Boris Izaguirre en la televisión, que son profesiones que son mucho más fáciles de, ¿no? de visibilizar y tal. Eh, ¿El ámbito científico es más complicado? En mi caso lo ha sido, y creo que para mucha gente lo sigue siendo. Es un ámbito muy conservador en este, en este terreno, ¿no? Yo te estoy hablando de dos etapas muy distintas de mi carrera, una en un hospital público en Madrid, ¿Madrid? ¿Vale? Uh -huh. Y una segunda etapa muy larga de una universidad pública en Valladolid. En ambos sitios he tenido problemas. Fíjate, en Madrid ni siquiera yo había salido del armario pero sí que tuve un... Y esto es lo, una cosa que no, no he contado nunca, pero me parece que hay que contar estas cosas para que la gente sea consciente y no nos vuelvan a pasar. Totalmente. Eh, yo en Madrid no había salido del armario y, bueno, pues tuve mi primer novio. Y me dejó a los pocos meses y, bueno, me dio un disgusto pues el primer amor. Yo era mayor, o sea, yo tardé muchísimo. Yo soy de los que perdí esa adolescencia, ¿no? Ese primer amor de adolescencia que hemos visto en series como stoppers tan maravillosas. Yo se lo perdí porque yo no, no, no lo viví, no, no me aceptaba. No me aceptaba porque la sociedad probablemente tampoco me, me hubiera aceptado. Entonces, mi primer amor lo viví con treinta y tantos años ya. Y cuando me dejó me llevé pues, el disgusto que se lleva uno cuando le deja su primer amor. Perdí 17 kilos y lo pasé fatal. Y eso me llevó a decírselo a mi entonces, mi, mi ex jefe del laboratorio, a decirle que bueno, pues me había pasado esto, pero le puse, le puse género. No lo dije, me ha dejado mi pareja, que a lo mejor es lo que hubiéramos dicho de modo protectivo, no, lo dije me ha dejado mi novio y lo que aparentemente a él se lo en privado, pero a él, ¿no? Y aunque aparentemente reaccionó muy bien y me dijo, mira, no, no es cuestión mía ni de nadie, con quién te metes en la cama no tienes por qué justificarlo, pero lo cierto es que unos años después eh, me echó del laboratorio. Eh, por una colección de motivos y a gente, a gente le dijo a gente le dijo que uno de los motivos por los que me había expulsado era porque yo había intentado abusar de dos becarios yo tenía un puesto en el hospital de responsabilidad, porque yo llegué a ser facultativo, especialista en inmunología en el hospital, los últimos años estuve 17 y me acabó echando eh, ya te digo que llego a decirle a personas que le preguntaron que por qué me había echado que, bueno, pues que yo había intentado acusar de dos personas, cosa que había sido absolutamente falsa. O sea, que aquella información que yo le había dado en, en confianza, fíjate cómo se utilizó en, en mi contra en el momento final. Y luego en, en la Universidad de Valladolid he sufrido muchos, muchos ataques micro homofóbicos si queréis decir micro, y dos grandes, dos macro, dos macro que además han salido en la prensa y me he sentido respaldado por muchísima gente. En el primero, que fue en el año 18, inundaron todo el suelo de mi planta, donde yo tengo mi tenía mi despacho. Inundaron de unas octavillas en las que ponía Corel, maricón y socialista, pero te hablo de miles de octavillas, eh, con la pretensión de que yo, al, al salir del ascensor y llegar a mi despacho, las pisara, las viera, lógicamente. ¿no? Claro, con toda la eh, intención, obviamente. Toda la intención. Aquello lo que pasa es que se, se, se produjo un silencio culpable, ¿no? el equipo de limpieza. Esto lo hacían de noche, cuando ya se había vacío la facultad. El equipo de limpieza las retiraba cuando llegaba a limpiar de madrugada. Eh, los conserjes, si alguna se perdía, también las quitaban. Y aquí, Paz, y después Gloria, como no hay, no ha pasado nada, no ha habido delito. ¿no? Entonces, yo no me enteré, pasó tres veces. Pasó tres veces, y cuando yo me quise enterar, ya habían pasado unas cuantas semanas, tiré del hilo, denuncié a la policía, jamás se supo el autor o autores de aquello. Porque no había cámaras de biovigilancia, no había un sistema de, de protección, no había un protocolo en la universidad para este tipo de actos. Y, y bueno, ha vuelto a pasar, ha vuelto a pasar en el año 2022, hace apenas eh, siete meses, en octubre, en otra planta de la facultad se llenó de carteles eh, con mi foto y un, una bandera arcoíris, una charla supuestamente fundada. Eh, Patrocinada por la Fundación Triángulo y la propia Universidad de Aviv, en la que yo explicaba que el coito anal era una práctica muy saludable. Y además con unos subtítulos del famoso influencer inmunólogo, hasta importantísima charla, o sea, todo como muy empaquetado. Alguien se había tomado muchas molestias en hacer un diseño. Y en de hacer un, un daño muy grande, Diseño ¿no? de un cartel espectacular y además para algunas personas hasta creíble de que yo iba a dar aquella charla, ¿no? De nuevo ha habido una investigación policial, ha habido una denuncia por mi parte. En este caso la universidad también denunció a la fiscalía con, para apoyar mi denuncia en esta segunda ocasión. No se ha llegado a, ningún, a ninguna conclusión, no se sabe quiénes fueron el delito, pero fíjate, el, yo hubo un momento en que sí que lo pasé muy mal, Luis, en esta segunda vez, porque dije, es que alguien ha dedicado igual cuatro, cinco, seis horas de su vida a, Muchísimo a tiempo este para daño. Hacer, para hacer daño. Que es que, ¿Por qué me tendrán este odio tan, tan, tan profundo para, para dedicarse a esto? ¿no? Y, y bueno, aquí hubo un movimiento, ya era yo bastante conocido, lógicamente, los medios de comunicación difundieron por todos los lados, a ver si se averiguaba. La Fiscalía, me consta, que apretó a la policía para que se investigara, se investigó, pero de nuevo no hay un protocolo, no hay, no hay unos sistemas de protección de videovigilancia y el rector... Se hizo una petición por Change Org. Eh, un amigo mío de la Complutense organizó una petición de firmas para pedirle al rector que, al menos, ya que para mí no iba a valer, que ya no se iba a encontrar nada, que se pusieran los medios para que esto no volviera a pasar. ¿no? Claro, y porque espero, ¿cómo espero reaccionan que se... los, los responsables o los máximos responsables de las universidades ante estos hechos? Pues mira, eh, en la primera ocasión. Fue todo como más tibio, ¿no? Porque, claro, no había pasado una cosa de estas características. Pero sí que las fuerzas políticas en aquel momento, en el 18, sí que me acuerdo que las fuerzas políticas de, de prácticamente todos los colores del espectro eh, me llamaron, eh, quisieron entrevistarse conmigo, quisieron solidarizarse conmigo. E incluso el consejero de educación me propuso hacer una rueda de prensa. Y yo dije, mira, ya no. Porque, a, a ver, esto se publicitó mucho porque me lo pidió la policía. La policía, cuando yo puse la denuncia. Me dijo que yo en ese momento ya tenía un cierto impacto en redes sociales, me habían dado el premio hasta el mejor profesor de España, me seguía mucha gente y me dijeron que, que si yo hacía esto público, igual teníamos papeletas de que apareciera alguien que hubiera visto algo y dijera, oye, pues yo vi a alguien poner estos papeles, ¿no? Entonces se publicitó con esa intencionalidad, ¿no? Y, y bueno, luego te das cuenta que en el fondo visibilizar forma parte de la solución, porque al menos a alguna persona en solitario, seguro. Que le saque los colores, ¿no? Cuando todo esto se hizo público y, y todo el mundo, vamos, prácticamente al 99%, casi al unísono, casi toda la sociedad se posicionó en contra, ¿no? La segunda vez la universidad estuvo mucho más alineada conmigo porque fue a la, a la fiscalía a, a denunciar, pero por ejemplo el decano de la facultad de medicina donde yo trabajaba ni siquiera me llamó para ver cómo estaba, ni se interesó, ni condenó los hechos, por lo menos en privado conmigo, no sé si lo ha hecho en público, pero en privado conmigo no, no tuvo la más mínima palabra, ni me dijo yo, Alfredo, lo siento mucho, que haya vuelto a pasar esto otra vez, ¿no? O sea, que no te creas que, que las instituciones están siempre a la altura de lo que se necesita. Mira, eh, nos pregunta eh, Tomás, bueno, te pregunta más concretamente a ti, a través del chat, que, bueno, la gente está interactuando con nosotros eh, ¿Qué sientes al tener que enfrentar este tipo de situaciones a estas alturas de, de, de tu vida, ¿no? Y sobre todo, pues ahora en pleno 2023. Eh, sí, a ver, sientes una mezcla de cosas. Eh, es muy difícil de destilar. Eh, sientes, yo siento, lo primero, dolor. O sea, yo cuando pasó esta segunda, la más reciente, que pasó en octubre del año 22, yo recuerdo que yo estaba conduciendo de, de, de Valladolid a Alicante, pues estaba trabajando en la universidad de Alicante. Y cuando me empiezan a llegar fotos de, lo que, de los tablones, eh, con, con los carteles en los tablones, yo al principio como que no reaccioné, yo estaba conduciendo, ¿no? Entonces, cuando yo llego y veo eso con calma, ya parco, la verdad es que yo me vine abajo, ¿no? Dices, pero, o sea, ¿sientes dolor? ¿sientes rabia? ¿sientes impotencia? Y, y dudé, yo, yo dudé, Luis, ahí, de, de si yo tenía que volver a visibilizar y a denunciar esto, ¿no? Es muy doloroso que alguien pierda tiempo en. En, en, en hacer este, este delito de odio, es muy doloroso. Entonces yo me lo pensé. Eh, quizás me duró media hora ese pensamiento, un par de lágrimas y llamé al comisario de policía que me había llevado a la investigación en, en Valladolid la primera vez y le llamé. Y le dije, mira, ha pasado esto. Y me dijo, vete ahora mismo a la misma comisaría de Alicante. Digo, pero si usted... Dice, no pasa nada, tú vete a Alicante, que allí me va a llegar. Dice, por favor, fotos... Todos los documentos posibles, pero fíjate, hay un silencio cómplice alrededor que no te ayuda a nada. O sea, a mí, en el fondo, mucha gente de la Universidad de Valladolid, de, de mi entorno inmediato, cuando vieron que yo el primer acto lo denunciaba y yo este segundo acto lo denunciaba, se llevaban las manos a la cabeza como diciendo: Lo que quieres es darte notoriedad, déjalo porque no lo ha visto nadie. Y, yo, y tú decías: Pero bueno, o sea, ¿cómo es posible que justamente el entorno que está viendo la única manera de protegerte y de ayudarte, que considera es el silencio? O sea, la ocultación la que de pruebas eso... y el silencio, eso es durísimo porque te hace sentirte otra segunda vez eh, víctima, ¿no? De, ahora te están señalando eh, como, como tú para qué mueves esto, para qué denuncias esto, si, si no lo ha visto nadie, ¿no? Y dices, bueno, pero bueno, ¿esto qué es? Eh, porque en el fondo los tengo al lado, yo no sé si son compañeros de trabajo, que estoy casi seguro que son compañeros o compañeras de trabajo, sobre todo porque en el segundo acto sabían mucho dónde hacer daño. Más que estudiantes, yo no creo que fueran estudiantes. No es un, creo que no es su manera de hacer las cosas. Y entonces, bueno, ¿qué siento? Pues eso, sientes pena, sientes rabia, sientes dolor. Pero luego, cuando ya todo esto se calma un poquito y lo reposas, sí que siento una cosa y es que estoy en una posición que me puedo permitir ser responsable y visibilizarlo. Que si esto me pasa a mí, tengo un tejido social a mi alrededor que me va a cuidar, que me va a proteger tengo una familia, unos amigos y un entorno laboral con el que me puedo resguardar, pero igual le puede pillar a una persona indefensa, a un estudiante, a alguien... Efectivamente. A y para nos que... Dice se además, pase, eh, el... Acto, por Acto, que es una compañera de la asociación, por el chat nos dice que esa es la importancia, ¿no?, al final de los aliados, de tener aliados en el colectivo. Claro, es que eh, es importante que tú te puedas resguardar en alguien y también es importante que alguien que estudie y que se sienta diferente, porque en el fondo la sociedad, por mucho que hayamos avanzado, eh, no está hecha para, para crecer en igualdad, está hecha para el mundo heteropatriarcal, porque es la inmensa mayoría de la gente. Entonces, eso puede ser hasta incluso comprensible, que la inmensa mayoría de los modelos sean del heteropatriarcado, pero, pero claro, tienen que tener referentes los chavales y las chavalas de, de otros tipos de, de, de personas. Para que no se es que sientan bichos raros, yo, yo, yo tardé muchísimos años, fíjate, hasta los 30 yo no salí del armario, no me atreví a tener sexo abiertamente con hombres porque me sentía un bicho raro. Entonces, eh, perdí perdí un montón de años muy bonitos de mi, de mi desarrollo personal y esto no, no puede ser. No puedes. Y una pregunta, eh, hablando de todo esto, porque claro, al final, ITGBT en España es una asociación, pues que eh, lucha, con, estamos, lo que queremos es luchar contra el bullying, pretendemos dar voz, eh, apoyo, referentes a jóvenes que pueden estar sufriendo eh, este tipo de, de ataques, de agresiones y, y también eh, herramientas, ¿no? Para frenarlo a quienes pueden tener en mano, pues yo qué sé la ayuda, ¿no? porque al final lo que estamos hablando de tener aliados, de tener personas que, en las que resguardarnos, eh, pero hay un montón de personas, eh, adolescentes, eh, estudiantes de la universidad eh, o en tu caso, ¿no? incluso docentes eh, que están sufriendo este tipo de, de ataques. ¿Qué mensaje les mandarías tú, eh, ahora que tenemos una plataforma como esta, como Ciencia Diversa? Eh, pues eso, un mensaje para llevar, para llegar a un mundo más diverso dentro de las aulas, dentro del, del entorno educativo. Sí, mira, hay que asociarse. Yo, yo creo que es importante. España es un país en el que el asociacionismo de todos los tipos y colores no funciona especialmente bien. Y fíjate que hasta me voy a meter aquí un poco de mi libro del sistema inmunitario. Y es que eh, cuanto mejor es la red social de una persona, mejor funcionan tus defensas. A nivel psicológico, esto no solo es eh, que tengas amigos o amigas, que tengas una pareja o que tengas una familia, es que tengamos una buena red social en el sentido amplio. ¿no? Y, y tener una buena, una buena red social en el sentido amplio es tener un colectivo en el que tú trabajar, con el que compartir una serie de vivencias. Esto, por ejemplo, pues algo como un colectivo religioso, la gente que, que está en, en un grupo religioso y, y les gusta pues, ir a misa, ir a, a hacer cosas, en un colectivo político y se juntan. Y preparan sus campañas. Eh, y por qué no un colectivo en el que compartamos bueno, pues, eh, una ONG, en el que hacemos labores de trabajo para otros. Eh, eso es importantísimo para el sistema inmunitario. Insisto, en eh, he metido mi cuña publicitaria y he dicho esta <laughs> es importantísimo para nosotros. O sea, no. Yo recuerdo que, que en aquellos 30 años, eh, cuando yo empezaba a conocer personas y no a no considerarme un bicho raro, lo hice con una herramienta tecnológica que se llamaba el IRC, el Internet Relay Chat. Esto ha desaparecido hoy en día prácticamente, queda residualmente pero es un, es lo que hoy en día se ha heredado como muchas redes sociales, ¿no? Donde conoces a alguien que es como tú y hablas en privado con él, ¿no? Hay que asociarse, hay que compartir eh, deseos, hay que compartir problemas, hay que compartir luchas. O sea, eh, tenemos que seguir manifestándonos desgraciadamente cada, cada mes del orgullo, cada semana del orgullo, porque es que la, los derechos no los podemos dar consolidados. Estamos viviendo un momento de retroceso en, en todos los niveles eh, sociales a nivel internacional. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en España, lo tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, no nos podemos descuidar, ¿no? no podemos pensar que porque ya hemos conseguido unos derechos incluso con leyes, esto no sea reversible, puede serlo, ¿no? Entonces, para no perderlo, tenemos que estar juntos. Y fíjate, yo aquí invitaría, sobre todo si nos está escuchando alguien, invitaría a esos amigos y amigas heteros. Porque yo sé que los tengo y sé que me van a entender. Eh, ellos no han tenido que sufrir nunca ninguna humillación, ningún insulto, ninguna vejación, eh, ninguna condena. Por amar, Entonces, a ama, son, al final? por amar a quien aman, nunca han sufrido nada de esto y los demás sí, en mayor o en menor medida lo estamos sufriendo. Y yo creo que los chavales, las chavalas de hoy en día lo sufren menos porque se han conseguido muchos logros. O sea, en las últimas décadas España hemos avanzado tremendo. La ley del matrimonio igualitario de Zapatero fue prácticamente pionera a nivel mundial. Fuimos el tercer país en tenerla, No, no nos olvidemos que hubo partidos que la recurrieron. No nos olvidemos de esas cosas. No, no, no nos olvidemos que, que vamos además dentro de, de unos pocos días a votar y, y yo jamás votaría contra alguien que vaya contra mis derechos fundamentales. Estoy hablando de derechos humanos. No estoy hablando de pintar la pared de azul o de rosa. Estoy hablando de derechos humanos. No estoy hablando de gastarme el dinero más ni siquiera en algo tan básico como la educación o la ciencia o la sanidad, que también sería mucho para discutir. Podemos tener distintas opiniones en cómo invertir la economía del país, pero por favor, votar a partidos que van en contra de los derechos humanos. Esto, desde luego, yo se lo pido a todos mis amigos y mis amigas heterosexuales que por favor lo piensen antes de depositar su voto, porque les pido ayuda para conservar unos derechos que hemos conseguido con mucha lucha y mucha y muchos años. Muchos años. Entonces, Correcto. para llevarnos a casa, pues que nos asociemos, que compartamos y que, y que aprendamos, porque se puede aprender mucho compartiendo y asociándose. Eso no, no tengo la menor duda. Yo que están asociaciones de otro tipo, también de, de acción social, de aprendizaje y servicio, como son los scouts, creo que me llevo un aprendizaje de eso maravilloso. Y tú, por ejemplo, eh, dentro de tu, de tu vida, de todas tus etapas eh, y dentro del colectivo, eh, ¿Cómo ha sido un poco tu evolución? ¿Dices que saliste del armario, por así decirlo, eh, tarde? Eh, ¿Cómo vives tú, tu propia lucha, ya fuera del ambiente docente, académico? Bueno, mira, yo eh, ya, ya os he dicho, desde el. tuve novia hasta los 21, probablemente. Y bueno, pues ahí fui consciente que aquello no funcionaba y, y decidí dejar de engañarme yo y de, y de engañarlas a ellas. ¿no? Y, pero claro, socialmente no sabía qué hacer. Entonces estuve una serie de años prácticamente eh, sin hacer nada y sin tener sexo eh, hasta que llegaron los 30 y algo. O sea que pasé ahí 10 años, eh, pues eso, sin disfrutar de, de mi desarrollo adolescente, de mi desarrollo sexual eh, de modo libre. Eh, cuando lo empecé a hacer, bueno, pues empecé a hacer una red de amigos a través de estas herramientas, ¿no? de, de internet y eso me salvó, eso me salvó a mí a la postre de la vida, me salvó el no irme a sitios de cruising que eran, cruising para aclarar a quien nos esté oyendo si no lo sabe, son lugares donde uno liga además muchas veces en oscuridad, ¿no? y bueno, pues eso da un cierto morbo y siguen existiendo a día de hoy, pero bueno, no dejan de tener su peligro, ¿no? Y, son normalmente, pues, parques oscuros en la noche, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues a mí el encontrar personas, digamos, como yo, que tenían una formación, que tenían una cultura, que tenían unas inquietudes, que, que está, éramos científicos, que éramos ingenieros informáticos, que, porque los primeros que tuvimos ordenador éramos los que trabajábamos en organismos públicos, ¿no? Entonces, todas esas personas que nos encontramos por el IRC dijimos, coño, pues es que hay gente igual que tú, y no es ningún bicho raro, ni eres un enfermo... Entonces lo primero que tuve que aceptar. Lo siguiente fue decírselo a mis padres, Luis. Y pasó, tardé unos, unos cuantitos años más. Mi primera pareja no quiso, mi primera pareja larga no quiso, me dijo que, que iba, no iban a entenderlo, lo iban a llevar mal, se equivocaba radicalmente, porque cuando tuve mi segunda pareja sí que se lo dije, y lo entendieron perfectamente. Y luego, nada, fíjate, mis padres. Mi padre, con 93 años, quiero aquí romper el. Ojalá todos los políticos fueran de su nivel. Con 93 años, ha aceptado dos hijos gays, yo y el que me sigue, también es gay. Ha aceptado una nieta lesbiana y un nieto trans, con 93 años. Y este último dato, que se lo dijo hace escasamente medio año. Me dijo, tío, ¿me acompañas para cuando se lo diga el abuelo? Estaba su madre y estaba yo. Y cuando le contó, abuelos es que me estoy dando hormonas, me va a salir bigote, me va a cambiar la voz, le dice mi padre, pero niña, ¿te vas a cambiar de sexo? Y dice, ella, yo todavía digo, ella a veces, dice ella, sí, claro, abuelo, me voy a cambiar de sexo. Y mi padre va y le da el móvil y dice, apúntame tu nuevo nombre para que no se me olvide. Qué ejemplo, eh. Es que oír estas cosas pues al final eh, emocionan mucho porque es lo que, lo que estamos buscando, ¿no? Lo que queremos. Qué emoción. Y que haya gente ahora diciendo que hay que quitar la ley trans por el amor de Dios. ¿Cómo podemos ir así contra las personas? Eh, un gran ejemplo, grandísimo, súper emocionante, esta historia que nos has, no nos acabas de contar, la verdad. O sea, estoy emocionado. Ya, ya siento yo haberme emocionado también. Pero es que eh, es un ejemplo de, de, amor. de amor. Sí, absolutamente, absolutamente. Eh, ya vamos a, a ir eh, terminando. Eh, nos gustaría porque al final, nosotros en, en It Gets Better siempre nos gusta mandar un mensaje de que al final todo mejora. Lo que nos acabas de contar es un todo mejora eh, o sea, mayúsculo, mmm, grandísimo. Pero sí que me gustaría que mandaras un mensaje, que es una cosa que hacemos mucho nosotros en, en It Gets Better, a tu yo adolescente. ¿Qué le dirías tú ahora mismo a tu yo adolescente con todo lo que has vivido y todo lo que. Y, Hombre, yo a mi adolescente ahora mismo le diría que, que no hay que tener tanto miedo, que no hay que tener tanto miedo a aceptarse uno como es, que, no, que somos personas, que no somos monstruos y que nos guste lo que nos guste, nos llame la atención lo que nos llame la atención, nos sintamos bien o mal dentro de nuestro cuerpo, todo eso tiene un motivo y no es ninguna enfermedad. Entonces, eso es lo que yo le diría a mi adolescente, para que hubiera afrontado quizás aquellos años de un modo mucho más positivo, como yo creo que hoy en día los chicos y las chicas lo pueden afrontar, lo saben afrontar y de hecho lo afrontan, ¿no? A pesar de que haya todavía mucho, mucho problema, pero lo hacen mucho mejor que lo hicimos en aquella época. Así que le diría a ese Alfredo jovencito que no es un enfermo. Que lo que a él le gusta es tan válido como lo que le gusta a la inmensa mayoría y que, y que no tiene que sufrir por ello, sino que tiene que vivir con ello e intentar vivir lo más plenamente posible. Súper bonito. Dirías entonces, eh, a día de hoy, que todo mejora, ¿no? Por supuesto, estamos en un momento muchísimo mejor que lo que estuve yo en mi adolescencia y, y yo creo que tenemos un futuro por delante maravilloso. Pero a la vez que tenemos eso, eh, no podemos bajar la, la vista a, a posibles marchas atrás. Así que hay que estar vigilando, vigilando para seguir eh, defendiendo nuestros derechos. Totalmente, y son derechos humanos, claro. eh, no estamos hablando de derechos legales, estamos hablando de derechos humanos a amar y a ser a quien queramos ser. Así que sedlo, sedlo, porque estamos viviendo un momento en el que España es... Pionero sobre muchísimos otros países del mundo que ya nos gustaría que estuvieran mucho más desarrollados, donde están incluso matando a gente por ser del colectivo LGTBI. Así que hay que sentirse orgullosos en ese sentido, ser españoles, que estamos en un país puntero, pero a la vez no debemos dejarnos quitar ni un solo de estos avances. Bueno, pues eh, con esto creo que hemos terminado súper en alto. Comentaban en el, en el chat de Twitch que, bueno, que tu padre es un referente absoluto de amor, de respeto y de, y de comprensión. y de, es, un, es el aliado por, en mayúsculas para, para lo que buscaríamos todos. Eh, darte las gracias, Alfredo, por haber compartido con nosotros este ratito. Eh, ha sido una charla súper interesante. Eh, y ya no sé, no, no tengo más palabras de agradecimiento porque me ha parecido un, una entrevista maravillosa, la verdad. Eh, gracias a vosotros, Luis, por invitarme y darme este, esta ventanita. Que yo creo que, que es importante que la gente nos escuche. Y, y bueno, pues si algo queda y algo vale para alguien, maravilloso, ¿no? Y también discúlpame este momento final tan emocionado. No, no, no. O sea, no, no te disculpes porque ha sido. Ha sido maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias por compartir por compartir esta historia, porque creo que ha podido eh, llegar a muchísimas personas. Eh, creo que toda la gente que ha estado viéndonos y la gente que está en el chat está reaccionando eh, muchísimo y ha sido muy emocionante. No tengo más palabras. Pues muchas gracias y una cosa, que esto se puede ver luego a posteriori para la gente que no lo ha visto en directo. Correcto. Eh, nada, lo despedimos diciendo que, bueno, este, aquí termina el capítulo de entrevista de Ciencia Diversa UPV, el proyecto impulsado por la Universidad de Cultura Científica de la Innovación del Área de Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con It Gets Better. Esto lo podremos ver eh, próximamente en el canal de YouTube de la Universidad Politécnica, así que... Compartámoslo porque todo lo que nos has contado y todo lo que has dicho eh, hay que compartirlo. Hay que compartirlo desde ya. Gracias, Alfredo. Gracias. Muy buenas noches a todos.